For weeks, the working class and oppressed peoples of Peru have been on the streets to protest against the interim presidency of Dina Boluarte. The protest started after the ousting of democratically elected President Pedro Castillo. On December 7, the right-wing and business-oriented Peruvian Congress ousted Pedro Castillo and replaced him with his vice president, Dina Boluarte. From the first moment, Boluarte appointed a pro-business work minister that pursued policies undermining workers' rights combined with mass repression by police and military forces. Somos pueblo, pueblo que lucha por su patria. The protest began with the demand to release Pedro Castillo. However, more and more people joined the demonstrations to show their discontent about what is happening in Peru in a broader sense. Workers took to the street against exploitation, the lack of workers' rights, as well as the exploitation of the country's resources, both by the country's oligarchy and international corporations. Now, Peruvians are demanding a new general election, as well as elections to start a new constitutional assembly to create a new constitution to replace the one from 1993, written during the Fujimori era. Protesters are calling for the change of what they call a profoundly corrupt political system and to create a new one that would defend the interests of Peruvian working class. Por eso que el país está ya indignado, porque los trabajadores estamos pasando una situación muy difícil, los mineros, los obreros en sí están pasando por una crisis muy difícil. Los sueldos están bajísimos, la vida está muy cara y con ese sueldo miserable tenemos que buscar otra segunda opción. Lamentablemente estamos en una crisis total en todo ámbito, más de 30 años. Fujimori ha ido cambiando la constitución a su modo, han vendido todo nuestro país. Estas son las consecuencias ahora, ¿no? Que la corrupción ha ido creciendo como una bola de nieve y hoy por hoy estamos pagando los platos rotos de toda esa corrupción. Decades of neoliberal policies in Peru have undermined workers and human rights in the country. Workers' rights have become highly flexible, and there is virtually no legal way for workers to guarantee their rights. The rate of informal workers reached 70.8% in June 2022. In the Peruvian provinces outside of Lima, people cannot access fundamental rights such as having a house, drinking water, or access to healthcare or education. La población y los trabajadores estamos cansados ya porque es mucha explotación, porque el poder económico, la parte que se llama derecha, mediante un monopolio nacional, tienen controlado parte económica. Ese es el malestar de todos los peruanos. Lo peor de todo es que a nosotros nos llaman, terruquean. O sea que nosotros alzamos la voz simplemente para reclamar nuestros derechos. Los trabajadores pedimos que renuncie. Ella no ha tomado esta presidencia porque el pueblo la ha elegido. También exigimos la nueva constitución, porque la constitución del 93 fomenta el abuso para los pobres, favorece a los grandes millonarios. El pueblo ya está cansado, por eso se ha levantado ahora como lo vemos. Esta democracia ya no es democracia. Estamos acá expresando el malestar y el hartazgo que sentimos exigiendo el cambio del modelo económico que está implementado en nuestro país desde hace 30 años, el modelo económico neoliberal. Asimismo, expresando la solidaridad por los muertos que hay en el país, cerca de 50, y exigiendo que no haya un muerto más en el país, no al vandalismo, no a la represión de parte de las fuerzas policiales y militares. Y estamos también planteando que hay necesidad de adelantar el proceso electoral y planteamos incluso el mes de octubre. Asimismo, la necesidad de un referéndum constitucional que le permita al pueblo peruano decidir sí o no por una nueva carta constitucional. Los maestros del Perú, estamos convencidos que el soporte jurídico del modelo, que es la Constitución, tiene que ser cambiado. Con los caimaras, nadie se cansa. Y con los quechas, nadie se cansa. The most recent rounds of protests started in the provinces of Peru, mainly in the south of the country, and started with mostly Aymaras and Quechuas, indigenous and rural people of the Andes. But the protests rapidly spread after several people were killed by police and military repression. After weeks,
protesters arrived in the capital, Lima, to show the anger of the people in the center of power. People have called this the second march of the Four Suyos. Workers and oppressed people from around Peru arrived to Lima to express their outrage for what has been happening in the country in the last decades. The right-wing Congress and the oligarchy both support the Boluarte government, which explains partly how it has been able to keep power despite having extremely low approval rates. With the help of the police and military, the government has been cracking down hard on protests. Nuestros hermanos, nuestros hijos han sido detenidos acá ilegalmente en la mañana, están presos acá en la delincuencia de España, por eso estamos protestando. Y también estamos protestando porque a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos de diferentes regiones que han venido, también han sido detenidos, han sido masacrados injustamente. Ya estamos cansados de este batallar de todos los días. Acá está metido la fiscal, está metido el Congreso, Dina Boluarte, el Poder Judicial y todas las instancias están metidos, coludidos con esta corrupción. Y estamos hartos, no tenemos tranquilidad. Este es un terrorismo de Estado. Hemos vuelto a la época del Congreso. Hasta el hecho de existir como sindicato está cuestionado con un gobierno que desde el inicio está matando a la población, que se quiere imponer a sangre y a balas. Hasta el ministro que pusieron de trabajo era afín al empresariado. Es evidente que quieren avanzar en aplastar nuestros derechos. Lo que queremos es un real paro nacional, un paro combativo, un paro que hagamos como sindicato, que aprobemos en asamblea, que sea un paro general. Nuestro país está atado al empresariado internacional, a las políticas internacionales. Para lograr sacarnos de eso, definitivamente tiene que ser una victoria desde la población en la calle, romper con eso y cambiar de modelo. Por eso es vital la participación de nosotros democráticamente desde nuestras bases, en asambleas donde la gente discuta esto. Está atacando con balas ahorita y algunas leyes ponen en cuestionamiento nuestros derechos. La lucha tiene que continuar. Esto tiene que ascender a un paro nacional indefinido. Es una necesidad unificar a todo el país y todos los trabajadores entrar en paro general para poder acabar con este gobierno y entrar en escena y lograr nuestros derechos. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work. So please, tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.